nada, quiero agradecer a todo el equipo de Argentina por el trabajo que han hecho y por no haber bajado los brazos nunca. Yo les había hecho una promesa y quiero, como dije en la tele en vivo, dedicar la carrera a un gran amigo como Nicolás Vujovic. Le había hecho la promesa ya por después del accidente, la partida que tuvimos dentro del equipo, y a Gustavo Ramonda, a toda su familia. Por fin pude cumplir la promesa, parece mentira, pasó mucho tiempo, pero bueno, la promesa estaba hecha, cumplida, y por eso la dedicatoria de ellos. Entonces, en realidad, la carrera fue una carrera muy entretenida, en la cual no hice una largada justa con el Pato, quedé un poquito patinando, el Pato casi me pasa, nos alcanzamos a rozar un poquito dentro de la ley, y bueno, por suerte pude ver la cuerda y entrar primero. Después de ahí hice una pequeña luz, me gasté un poquito el auto al principio, el Pato creo que cuidó un poquito más las gomas, se me vino sobre mitad de carrera. Ahí decidí esperarlo un poco para tratar de que se tire abajo de mi auto y se le venía a Matías como para que mostrara a Ponce, y efectivamente fue así, entonces el Pato tuvo que cuidar un poco y yo, aprovechando la tracción del auto, pude hacer otra pequeña luz y bueno, veníamos una vuelta más rápido yo, otra vuelta más rápido él. Y bueno, por supuesto que muy contento por esta victoria que se hizo rogar, pero que llegó, así que bueno, festejar con todo el equipo, así que bueno.